Cualquier solución a la crisis pasa indefectiblemente por ganar la partida del desánimo. Las empresas son la columna vertebral en la economía social de mercado para alcanzar un sólido crecimiento económico y bienestar en la ciudadanía. La posibilidad de crear una comisión mixta entre el legislativo, el ejecutivo y el propio consejo que desarrollemos lo que dice esa amplia ley, siempre con la intención, por supuesto, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que somos unas instituciones que desde esa modestia, desde esa humildad, pero desde esa eficacia, pues lo que queremos es servir a quien nos debemos, que es a nuestros empresarios, al mundo de la economía de Castilla y León. Vosotros sois elementos fundamentales de ese éxito, la sociedad de Castilla y León en su conjunto, pero sin duda, sin empresarios no habría empleo, no habría trabajo, y creo que en mi obligación como presidente de Castilla y León, pero también como convencido de esa colaboración público-privada de la que hablaba vuestro presidente, es imprescindible. Y luego también pues ir desarrollando algunas de las funciones que tenemos en el gobierno de Castilla y León. Desde luego, nuestro objetivo es dialogar y acordar. Y yo creo que es bueno el dialogar, y esa, yo recojo el guante de la constitución de esa comisión mixta entre el gobierno y las cámaras, ya veremos cómo, de qué manera se materializa eso.